¿Qué persona está cumpliendo funciones en el área de tránsito? Administrativas, pues lo que nosotros no podemos hacer es echarlo sin demostrarlo. Esto es un principio básico para todo el mundo también. Tiene un derecho alimentario también para con su familia, y cuando una persona se dice inocente hay que demostrar la culpabilidad. Lo que nosotros hacemos es sí tomar la disposición de separarlo del cargo donde supuestamente comete un hecho ilícito, sacarlo de esa función, poner a otra gente para poder preservar la investigación, para poder tener las pruebas correspondientes, dar el aviso en este caso también a la justicia penal y poner todos los elementos pertinentes, y después todo tiene un desarrollo para poder demostrar si hay culpabilidad o inocencia de una persona. Yo creo que esto es lo mejor que puede suceder, que se conozca, que se tome intervención, pero dar lugar también a que se actúe de manera correcta, porque bueno, puede suceder que haya gente que es inocente también y que se lo denuncia, si no sería muy fácilmente denunciar a cualquier persona y correrla. Entonces, bueno, sí tomar cartas en el asunto, separándolos e iniciando las denuncias pertinentes.